¿Alguna pregunta més extra? Al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Patapam. Pero este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarle. Parece que lo dice en catalán, pero se lo entiende divinamente. Pues es tutto, lo prendo anch'io. Adesso andiamo a vedere il decreto della famiglia, la testa matta. Le signorine sono naturalmente invitate, se vogliono venire con me. Avrete anche l'occasione di conoscere il presidente. Ahora hay un negocio nuevo, me han dicho, que es montar un restaurante que se llama Bar Cenas. ¡Ah! Que luego hay sobresaliente. ¿Se cree usted la explicación que ha dado el señor Rajoy? Adelanto, sin que la hagan. 70% dirán no. ¿Usted se la ha creído? ¡No! Aquí huele malísimamente. Artur Mas llegaba a la zarzuela con el gesto relajado, quizá por esto. Tiene que ¡cumpleaños feliz! Esta entrevista es un buen regalo. Las medidas propuestas incluyen el aumento de las penas para los supuestos especialmente graves, los robos con fuerza en casas habitadas, en establecimientos abiertos al público, cometidos de un modo que revele una especial intensidad criminal, butrones, alucinajes o con circunstancias agravantes. ¿Cómo dices? Butrones, alucinajes. ¡Wow! Que alucine. Tomás, y claro, sí. Que bajemos un poquito el tono. Hay gente que me dice que se quiere acostar y le estamos molestando solo, para... Eso es verdad. I comencem els millors, amb el número 10, Amics de Confiança. Es una buena verdad. Ya está, Pablo Macho Castro. Es un chistecito, no tiene importancia. Antes Miguel, de empezar... que no pasa nada, quítate el flequillo y no se te ven los ojos. De calle Free Willy a Bruno. Después de lo de las nataciones, que yo, los desafío... Sí, 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 decir, que dice luces que dan muchos reflejos. Que no hay algo aquí... En el capítol d'avui coneixerem el Jackie i el Remy, dos cobais d'una amistat perillosa. El Jackie i el Remy fa anys que conviuen, però de sobte, no sabem què ha passat, s'han començat a barallar. Catalunya necessita un estat. El compromiso de Convergència i Unió no era la independència. La natura ha convertit el Jackie i el Remy en rivals. Quede claro que la consulta en qualsevol dels casos va ser legal. Intentar-ho d'acord amb les lleis i, si no pot ser, fer-ho igualment. Haurem d'esperar uns dies per saber si els problemes de convivència desapareixen. No hay ruptura de federació, hay un paréntesis, insisto, cerrado ya. Esperem que no siguin irreconciliables. Me parece, dicho con todo respeto, un churro. Des de l'any 2008 fins avui tenim un dèficit acumulat de 450.000 milions d'euros. Realment jo comprenc que a vegades fem unes cascades de xifres que són realment molt difícils d'interpretar. Està en aquests moments, com deia, a 978.000 milions d'euros. Jo anava vomitant una sèrie de xifres. És de l'ordre d'uns 609.000 milions d'euros. Jo crec que en definitiva està molt clar, perquè si nosaltres partim de la base que aquest estat té una despesa de 480.000 milions d'euros amb uns ingressos de 379.000 milions d'euros, un dèficit de 7.440 milions d'euros, i tot això comporta un deute públic que és de 978.450 milions d'euros. Si això ho poso en pessetes, vull dir que, escolta, apaga i vamos. Aquest dimecres, Josep Maria Gay de Liébana a l'APM. Els nominats al Gaudí al millor actor secundari són... Eduard Fernández per Una pistola en cada mano. Francesc Orella per Els nens salvatges. Slow start, but I knew that... Pere Ponce per El bosc. Lluís Villanueva per Fènix 1123. Corriendo es que hay algunos manifestantes... Esto es una mierda. Si no, español no está afectado por las descargas ilegales porque es tan dulén que ningún se descarrega. Encara que siguis de plàstic, si no ets en vas al groc no hi aniràs. Encara que siguis metàl·lic, si no ets en vas al groc no hi aniràs. Si no ets un envàs, pregunta.
juntos estaremos. Sube a mi trineo, eo, eo, eo. Bajo la nieve tú y yo bailaremos. Quan em banyo en un riu és superfort. Quan em menjo un meló és superfort. Quan em banyo en un riu, en novena posició, l'hora del pati. Has de conseguir poner tres mandarinas en tu base. Podéis quitar las mandarinas de otra base. Y la última, no puedes proteger tus propias mandarinas. ¿Queda clar? Sí. Miki, te lo dices tú. Ya. ¡Ah! ¡Eh, que lleva dos! ¡Que ha hecho trampas tú! ¡Que lleva dos! Creo que hay dos equipos que hacen trampas. Ahora sin trampas, lo prometo, venga. ¿Preparados? Lo prometes. A ver. Mira a Mónica, ese pie, detrás de la línea. Estás haciendo trampa, ¿eh? Ya. Oiga, acaben ya de una vez. Siempre igual. ¡Es una tramposa! Miguel, te juro que no he hecho trampa esta vez. Mañana no juegas, ¿eh? Ay. Me enfado, que no he hecho trampa, jolín. No. Te caerías a ayudarme, que es verdad. ¿Te has dado cuenta de lo útil que es este programa para lo que es la humanidad en general? Es cierto que estando de vacaciones con Marujita, a esta se le cayó la peluca y estaba calva. Yes. Y el polígrafo determina, de verdad, que me hacéis hacer unas cosas que dice la verdad. Tú, Luca, eres un pillo, joder. Tú eres un pillo. En aquests moments, Justo Barcelona tanca la tercera jornada de la passarel·la 080 i també una tarda en què els protagonistes han estat els dissenyadors emergents. Aquesta tarda, al 080, també hi ha hagut protagonisme per un dissenyador a qui també li agrada experimentar amb els teixits. ¡És una invasió! ¡És una invasió de l'oscuritat! ¡Mamá! ¡Tranquil! ¡Mamá! La dotzena de gravats de Goya que van arribar a Vilanova i la Geltrú a finals del segle XIX gràcies al veí poeta Manuel de Cabanyes. Són obres, ja està confirmat, preuadíssimes i que ara s'exhibiran al públic. Formen part d'una sèrie coneguda com Los Disparates i els experts diuen que el tipus de paper i la tècnica utilitzada els fan extraordinaris. I de repent, pues, no sé, pues, dius, mira, no sé, aquí tinc el típico periodista pesado, ¿no?, que se llama Marc. El temporal de vent ha continuat actiu aquesta tarda a l'Empordà i també al Pirineu, tot i que amb una intensitat menor. Des d'ahir a la tarda, els bombers han rebut més de 300 avisos relacionats amb les ventades. Well, I'm a little bit chilly, Jan. That's okay. Okay, I don't want to put my mouth on that now. That's... Tu decideixes la mida i la fermesa dels teus pits. Yo busco un hombre con mucho dinero y que me pague la operación del pecho. N'hi ha en forma de pera, n'hi ha que són projectes. Si hi haguera por ahí una clínica que se hiciera cargo de arreglar el pecho. Augmenta la mida i la fermesa dels teus pits de forma natural. Te puedo llevar 5.000 euros, ¿qué te gustaría hacer? Le he prometido a mi mujer que le haría un aumento de pechos. De menys a més, naturalment. Una piba te la puedes coger sin mucho tetas. ¿Qué quieres, tetas? Toma, te pago unas tetas. ¿Qué quieres, un culo? Queridas amigas y amigos, creo que siempre es importante que los idiotas puedan confiar en la honradez y la integridad de sus dirigentes. Los idiotas, a los cuales les estamos pidiendo sacrificios, merecen que disipemos cualquier sombra sobre nuestro comportamiento. Porque todos los idiotas, nos hayan votado o no, tienen el derecho a recibir la seguridad de que les gobiernan personas honradas e íntegras. Queridos idiotas, yo pretendo explicar la historia de los sobres y no voy a necesitar más de dos palabras. Joder, qué tropa. Muchas gracias y a vuestra disposición. A
En vuitè lloc, el perquè de ser administrativa. ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Tú estás estudiando algo? No, yo he estudiado. Yo he estudiado, yo tengo mi título de peluquera y de administrativo. Gente muy preparada. ¿Te gustaría trabajar de peluquera, de administrativa? Sí, de... No, administrativo es que me lo saqué, pero no me gusta. ¿No te gusta? Es un poco rollo, me lo saqué pues para trabajar sentada y esas cosas, ¿sabes? Te emociona cuando veus jovent així, ¿eh? No hay palabras para explicar lo que significa para nosotros que estés aquí de nuevo. Nos haces muy feliz, ¿verdad? Toda es alegría. Para mí, la verdad es que este es un programa que es el mejor. Es divertido, es creativo. Ahora, a mojar. El próximo jueves, yo voy a ir porque tienes que venir. Lo ha metido una presión en el cuerpo. El 21 se va a acabar el mundo, pues lo acabaré contigo. És el més destacat, Ariadna, i deixa'm dir que aquest punt de poesia que heu posat de bon matí a les 9 ha quedat molt bé. Ha estat molt... Sí. Això és Jauja. De veritat, ha estat molt bé. Moltes gràcies, Lídia. Parlem demà, Lídia. Ariadna. Vagi bé i moltes gràcies. Amo a mi país, amo a mi bandera, amo a mi himno, amo a mi familia. Y eso es lo que hay que agrupar. Lo que no se puede es empezar... Pero, Arturo, tú siempre habías sido así. Porque yo esta faceta tuya me la había perdido. Bueno, yo te he entrevistado muchas veces. Y siempre, bueno, chatina, no sé qué, hablabas de mis piernas. Yo no soporto a Sara Carbonero porque es muy guapa y me da muchísima envidia. Eso es un drama. Que no, tonta. La guapa eres tú. Es una mentira. ¿Sabes por qué yo he venido a este programa? ¿Por qué? Por ver tu cara. ¡Ole! Me habéis liado. Y a mí es muy fácil liarme. Eso lo sabemos todos. Aquesta bellesa, senyores i senyors, va decidir, sobretot, que volia ser Miss Espanya. A veure com t'ho... Bueno, t'ho preguntaré pel broc gros. Per què ha lluitat per ser Miss Espanya? Jo em vaig esgargamellar abans de les eleccions per intentar fer entendre que m'he d'acoplar en el mandat del poble. Tot aquest any i mig que has estat preparant-te, com has hagut de moldejar el teu cos? Pensant en els Pedro Jotas i en els diaris de Madrid i en Intereconomia... Tu et deus haver, aquest any llarg, deus haver fet un tip de menjar bleda. Tenim tot aquest any 2013 precisament per fer aquesta feina. I ho podrem celebrar tots plegats, mentre després també suposo que et posaràs la banda... Miss Espanya. ¿Qué consejo nos daríais para mejorar el sistema educativo español teniendo en cuenta el éxito del sistema educativo finlandés? Sitten ehkä nuorempana se ei ollut tuntunut niin hyvältä, mutta kun nyt saa lasten näin oppivat elämää paremmin. В этом номере живет Михаил Гуликов. From the Manatee County Fair, Linda Carson, ABC7, would you not eat my pants? Canvia de casa. All right, thank you. En setena posició, balls tradicionals. Luego de Carlos, que tienen un... arrasado y tienen un envejecer fatal. Mira fatal. Nuestro Carlos cómo está. Ya me gustaría ver a estos con la edad... Que ni sabe bailar Paquito Chocolatero. Un poco lánguido, sí que... ¿Y tú? Y es que soy un fiera. Con él, con Paquito. Paquito Chocolatero, que te diga Paloma. Yo, ¿sabes bailarlo o qué? Bueno, no sabes cómo. Y os lo voy a demostrar. Es el tacón. Venga. Toma ya lo que hay que hacer tú. No sou periodistes, feu periodisme. Què esteu fent? Entonces yo ahora me vuelvo, entonces figura que yo tengo una daga. Sí. Entonces yo soy... ¿Y esto qué hacemos? Mírale, pero qué arte.
Madre mía. Estoy alucinando yo. A ver. ¡Ole! Vale. Hala, un aplauso que está bien. Muy bien. ¡Hala! ¡Bravo! Muy bien. Aquest periodisme no és periodisme. AFM presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves pífies. Pressing AFM. Avui, Cristina Tàrrega es farà la dura. Pues si me gusta que me saquéis. Bueno, supongo que está bien, ¿no? Que es positivo. Todo lo que sea salir es que existes. ¿Verdad, mamá? Las imágenes que no me gustan de mí son aquellas que ponéis con mal sentimiento. Si es que yo creo que me caí de pequeña y no he acabado de solucionarlo. Me estoy trasplantado. ¿Qué te has hecho? ¿Cambiarte de maceta? No, trasplantado de riñón. Pues claro, pues para que rierais. Es que tenéis mucho material conmigo, ¿no? ¿Pero pagáis las imágenes? Ya eres padre. ¿Qué va? Es que yo llevo la documentación en mi cabeza. Interpretar a una madre sin haber sido madre... Es que soy madre. Si es una manera de llamarme tonta, gracias. Soy humana. Y hubo un momento muy duro en tu vida, que fue la situación de tu padre. Lo echas como mucho de menos. Como es una historia que... No, no, mi padre vive. No os habéis visto la entrevista en su totalidad. Me cargaba tu padre. Ahí hay una complicidad entre Raquel y yo que veo que no os habéis dado cuenta. De momento viene el Eurovegas, que no está mal, ¿no? A mí me horroriza el Eurovegas. CDS es... está en peligro de extinción, ¿eh? Yo me veo de mayor muy con ese punto de ella también de vuelta de todo, ¿eh? Venga. Que viva los espíritus. Esa llamada en concreto, yo además la respeté muchísimo. ¿Qué te hacen? ¿Pero qué le hacen? Pues en moverme los huevos, moverme los huevos, ¿no? Se puede decir como si estuviera... Y yo no sé. Nos llamó el abogado y todo porque era verdad que a él se le movían los testículos y que los urólogos no encontraban la razón. ¡Mándale un espíritu, no, hombre! ¡Que venga con los testículos mareados! Aunque a nosotros nos parezca que lo que estén contando es... rocambolesco, pues hay que respetarlo. Y además no te vas a suicidar porque si te suicidas no vas a... En el cielo o en el infierno o en lo que sea no hay máquinas tragaperras, querida. Y ahora estoy muy contenta porque en Telecinco tengo una sección que se llama Por y para mí, donde estamos ayudando a muchas mujeres a recobrar la autoestima. Pues mira, o te lo dice Roberto o te lo digo yo. Sí. Eres tonta. Siempre hay una parte mía ahí de solidaridad que no quiero perder. Sí, yo no soy fiscal, claro. ¿Qué manía? Eres un poco fiscalegre. Como yo lo pregunto desde el cariño todo, es como una conversación de amigas. Porque tú Tona Ladies no compras, ¿no? ¿Eso qué es? Para la incontinencia. Ay, chicas, si se lo toman mal, yo me tomo peor otras cosas, ¿eh? Ah. Más que un cáncer, has cogido un ángel. Bueno, pues un ángel un poco capullo. Yo tengo mucho sentido del humor y espero que lo tengan conmigo. Y estuvo a punto de hacerme el Opus Dei. Opus Gay, en tu caso, ¿no? Es que nos olvidamos de que existen cámaras y eso es buenísimo. ¿Y te puedo hacer una pregunta así muy personal? No. Pero eso ya me lo dijo Rocío Jurado, que en paz descanse. Voy a buscar un niño con José. Y dice, ¡ay! Se me ha escapado. Me he olvidado que Cristina está con las cámaras. ¿Sabes? Siempre ha sido una virtud mía. Yo puedo estar aquí trabajando un poquito mis trices, o puedo estar trabajando en los cuadros, o por ejemplo, para trabajar pierna, yo puedo estar subiendo. ¿Qué cosas se hacen ahora en la televisión? Amb el número 6, acudits escatològics. Emma, me gustan los chistes, como a ti. ¿Sí? Sí. Fíjate. Te puedo contar uno rapidito. Venga, a ver. Ay, ¡qué miedo! Un hombre que va a... Es que va al juez. Dice, señor juez, que me quiero cambiar de nombre. Dice, bueno, pues que te quiero cambiar de nombre. Dice, es que mi nombre no me gusta. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Mierda. ¿Qué nombre más bonito? Dice el hombre, joder, con razón te quiere cambiar de nombre. Bueno, ¿y cómo te quiere poner? Dice, Manolo, Manolo Mierda, es que hombre Juan no me gusta. Pel que perd el son, sí, el primer ministre, exacte, és per la seva popularitat. Pel feedback, el feedback. Per aviam si... El feedback.
aquí en aquest cas, la repercussió que té. El fill del bat. El elefante, ¿podrías barritar para nosotros? ¿Por qué no te callas? Espero que el sonido del quebrantahuesos te salga mejor, ¿eh? Sí, ese me sale mejor. ¿Ah, sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo hace el quebrantahuesos? Atención. Un bicho de 7 kilos hace... ¿Pero esto qué es? ¿Cuando se tira un pedo o cuando...? Fino, 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 filipino. A l'Empordà es diu tramuntana i a les Terres de l'Ebre es diu mestral. Vosaltres sempre podreu parlar. Com ho explicaríeu? No, perquè passen per diferents llocs, no? Això ja ho sabíem. Ah. Però, no, però acabem d'explicar-ho ara. Ah, no, jo és que estava pensant en altres coses. Jo d'esto paso. Elles són... Cubatao. Otro más. Totes aquestes guapes sempre van amb una de lletja perquè llavors elles queden com molt més guapes, no? No gaire ben vestida, tampoc. Ets molt cruel. Què? Però si és veritat. Anem a veure, a mi sempre em diuen aquell xicot que està al teu costat sí que és guapo i no tu. Pues jo també dic... Per això et vaig demanar a tu. Per això li va dir el Puni. Fixa't en Tabal, que és bajito i gordo. Però tinc una gràcia que tu no tens. Hombre! Pipi? Hombre! ¿Coña? No, coña ninguna, coña. Coña no. Es que hay que llegar a la y media. Claro. ¿Cómo coña? ¿Quién es el que dice la coña? No se ha enterado usted. Me voy hasta el banquillo y me voy a saludar a Mou. Que le quitan... Espera, me está molestando la pizarra esta horrorosa que tengo aquí. Como el reidor no pone el plasma, lo quito y así nos ponemos. Quitamos esta mierda de... ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Homo APM. Transmisión entrante. ¿Se oye? ¿Qué p*** pasa aquí? Sí. Fíjate tú, ¿eres tú? Charlie. Charlie Pace, superviviente del vuelo 815 de Oceanic. Ahora me vino tu cara. ¿Dónde está? ¡No lo veo! Estoy en una isla, estamos vivos. A ver, ¿cómo se come eso? No lo sé. ¿Quién es usted? Soy María Cachas, que te la mete cuando te agachas. Quería decirte que pagues la c***a. Y es el primer aviso. ¡Desmond! ¿Conoces a Concepción? Sí, está aquí conmigo. Concepción está justo detrás de ti. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Que te avían! ¡Que te avían! Claro, que te habían, y a tomar por... Què és? En cinquena posició, concursants que s'assemblen. Bueno, ¿has visto qué guapas son los concursantes de hoy? ¿Y qué guapas están? Parecemos maña. Se parecen. ¿Qué deduces? ¿Qué deduces? ¿Qué parentesco pueden tener? ¿Hermanas? Ay, casi. Madre e hija. ¿Madre e hija? Sí. Pues aquí he quedado bien con una y no con otra. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No quería empezar así! Ahora es tarde. No, oye, pues, no, pues quien sea la madre, que me imagino oye, que... Vale. Benvinguts a Passapalabra. Juguem amb la Maria Dolores. Primera pregunta. Amb la D, acció de reconèixer democràticament que algú l'ha cagada i s'ha embutxacat calés. Desmentir, tajantemente. Correcte. Següent, amb la M. Es diu d'aquella persona objecte que està amb l'aigua al coll. Mariano Rajoy. Correcte. Amb la I, com estan els diputats populars que no han rebut sobres de Bárcenas? Indignados. Molt bé. Amb la S, sinònim de nòmina al carrer Gènova. Sobresueldo. Sí! Passem a l'última. Amb la U, cognom del duc empalmado? Passa palabra. És una estupidez supina. Ben
benedicum dominum omne, sol que giras en el trigono. Yo invoco la energía del fuego para que le abra los caminos del bien de la economía. Y aquí tenéis esto, para quien lo quiera. Tú, será más complicado de lo que pensamos. Llevamos 6 meses sin poder dar salida a ese grito que tenemos guardado muy adentro. Sin poder unirlo al de tantos otros que también llevan contenido un grito de apoyo. Crec que una parda. Begui una miqueta. De rabia, de guerra. Es va intentar agredir. Va donar una bufetada a l'aparellador municipal. Un rifirrafe. Pero este silencio ha llegado a su fin. ¡Calli! Va crear ¡calli! ¡Que calli! Que parli de la memòria del company, calli! En quart lloc, humor intel·ligent. Pues te voy a contar un chiste, vale. Que te has portado muy bien. Y dice, va uno al médico y le dice, doctor, que mi mujer tiene 3 pechos. Y dice, entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que le estirpemos uno? Y no, que me pongáis otra manita. No te entendí. Albert, parece que se pone fea la cosa. Sí, se va a complicar porque cambia radicalmente estas últimas condiciones. De hecho, el tiempo de no oigo na. Que encara afecta la circulació amb aquests 10 quilòmetres de cua en direcció a Girona. Ho anirem seguint. Ho anirem seguint. Gràcies, Matí. Gràcies, Matí. Jo també te quiero. Marc, em comentaves abans que el públic també una mica, eh? El fet d'exposar-se, en aquest cas, a ratxes de vent... Molt bé, Marc, són impressionants aquestes noies. I és impressionant com us sembleu al Carlos i tu. Ben vist. A ver, pero es nerviosismo, preocupación, histerismo, devastación. ¿Cómo definirías 2 palabras para definirnos estado de ánimo? Porque evidentemente esta exclusiva del diario El País es demoledora. Histerismo seguro y de las demás que has dicho no me acuerdo, pero bueno. Colega, me está rayando ya, nen, me está rayando ya. El dia comença a boira amb una mica de boira. Com? El dia comença a boira amb una mica de boira, a Lleida, volíem dir. Sí. Ahora vas a decir, con nuevas precipitaciones que se van adentrando también hacia el norte del continente. ¡Oh, qué calor, amiga! Porque España está en crisis en Andalucía, solo nos dan un pin, una cata en La Rioja y en Cataluña, de regalo nada. Estos catalanes a la leche. Óscar, Xavier quiere venir. Ya no te lo decimos más veces, él quiere venir. Pues voy a todas partes y parezco... Voy a todas partes. Es omnipotente. ¿Vos di? Felipe continúa su visita por Fitur y llega el peor de los agravios que se le puede hacer a una persona en el día de su cumpleaños. S'ha passat 3 pueblos. La cosa està difícil, però escolta'm, tu ara mateix, quin objectiu professional tens d'una manera més o menys immediata? Perquè estàs a punt d'acabar. Sí. Vull sortir a l'ATM, visca el Barça! I després de la pausa, una rotonda que no hi ha qui l'entengui. Hem vingut a veure una rotonda. Me parece estupendo. N'hem fet tantes a Catalunya que fins i tot s'han fet rotondes on no hi havia cruce. Coita, això. ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres? APM, el circ de la tele. Pones un bistec de ternera a la plancha, empieza a soltar agua y se queda por la mitad, digo el Sergio Rodríguez. Bueno, té una explicació científica, eh? Diguéssim. Nosaltres estem compostos, els nostres organismes, per un 80% d'aigua. No, bueno, 80, 80 no, eh? No? 79? No. Tu una miqueta menys. No, 50 i pico d'aigua, eh? 50 i pico 60, eh? Seríem una medusa, en qualsevol cas. Herbert està medio malita, però no lo dice. Però ja no pierdes la sorpresa. Aquí, aunque estés muriendo, te tienes que venir a trabajar. ¡Zasca! Ja et pots girar, veus? Així, veus? Això, així. Gràcies, aixeca't, incorpora't. Ara. És que, a més, no només això, que l'hem fet posar a la boca de rosa, sinó que encara portes els taps a les orelles, que no deus sentir res del que estem dient. És que, per lo que s'ha de sentir... Un segundito. Usted no me va a preguntar por usted. No. Un segundito. Aquí hay una chica que le preocupa, ¿sí? Bueno, es por mi marido. El carnisser de casa, el carnisser de mercat,
aquest sí que et fa l'hamburguesa del que et diu. Perquè, clar, si jo vinc a la seva carnisseria avui i m'enganya, jo no torno més. I, a més, el tinc identificat, a vostè. Ah, clar, clar. I les dones tenen un mal caràcter. Oh, qué machista. Soy machista, sí. ¿Cómo se llama el último disco de los hombres G? Ay. Suéltate el pelo, ¿no es? No, no, no. Cenando... tortilla. Siempre tenemos que ser defensores de nuestra tortilla de patatas. Te invito a coger la declaración de la renta de los 350 diputados de las últimas legislaturas para que compruebes lo que te estoy diciendo. Pero no tienen aquí para que, perdóname un minuto, porque hay novedades en la sede. No, perdona, es que hay diputados que son ministros. ¿Vale? Y han declarado complementos de partido. Niego la mayor, luego lo explicaré. No tiene nada que ver. A ver, en este país, cuando hablamos del debate de los... Sede hoy de la devastación, Cristina Pardo... ¿Te has preguntado alguna vez por qué un secretari d'Estat gana més que un ministre? Prou! I arribem al número 3, Amor als pericos. Benvinguts tots tres al concurs d'avui. Sabeu per quan esteu jugant? Una pasta. Us ho dic ara mateix. Avui juguem per 34.625 euros. El que s'estalvia cada any en cava per celebracions als del Reial Club Deportiu Espanyol. El defensor de l'espectador. ¿Qué tal, señora Botica? ¿Qué tal? Lo de Ignacio Villanueva al final fue una dimisión y una destitución. De momento et va malament. No, no, passen. Una vez que ha pasado ya toda la, casi toda la comitiva, no ha contestado, pero sabemos dónde está, así que vamos a seguir. Ya comencemos. Pues aquí es la entrada donde nos han dicho que es la de prensa. Prensa por aquí, ¿verdad? No. Allí por aquí es prensa menos el intermedio. Bueno, pues esta es la primera puerta por la que intentamos entrar. Eso es el nuestro sí, ¿no? La directora de... Aquí es la puerta. Por la puerta, Claudio. No me que una pastilla para antes de venir, ¿eh? Hola. Acabo de venir a la puerta de arriba y me han dicho que la entrada de prensa es esta. No, entonces que si, por lo menos entonces que alguien me diga de prensa del ayuntamiento que no quieren que entremos nosotros. Volvemos al punto de partida. Ahora mismo aquí los de seguridad me han dicho que no puede entrar nadie que no esté protocolizado. Bueno, aquí sale la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, rodeada de niños. Es imposible poder acercarse a ella, alcaldesa. Lo de utilizar a los niños para no atender a la prensa lo aprendió de... Digui-li que continuem tenint-li la mateixa ràbia que 40 anys enrere. El defensor de l'espectador. APMs, demostreu que sou uns artistes enviant-nos els vostres vídeos amb frases del programa. Te busco un hombre que me quiera. Y yo también. I el millor, el candidat aquesta setmana per participar en una gravació és... Tira pa'lante, no? O nos montamos una mesa aquí. Si se ha tirado. Ho heu vist tots, no? Ho heu vist? La mare que ens va parir. I li roben, i li roben. En el seu adell li roben. Ell no ha robat res mai. La societat, quan ve una persona així, ja huye. Si voleu sortir a l'APM, entreu a la web del programa tv3.cat/APM i pengeu el vostre vídeo on diu «Vols ser un homo APM? Bye, bye, hasta otro ratito, eh?». No sé si jugaste al fútbol. Es normal que vayas así, es normal. Y si yo lo hago así, todo. ¿Estamos saliendo ahora? Ahí está. ¡Somos imperio de nuevo! ¡Somos campeones! ¡Ese Ramos como mola! ¡Se merece una ola! ¡Unidos por España! ¿Qué pasa, Ter? En el aire, haz así. ¡Bravo!
Es el sentimiento de mucha gente que en este momento seguramente se me cae la lágrima. Esta es la paña que todos queríamos, te lo juro. Pero bien, bien, va. A ver, que me caliento. Ja és aquí el número 2, la reina dels imitadors. Diu que reivindica la seva doña Rogelia. Jo te le... No m'ho facis, sí, això. Sí, sí, sí. Sí, no sí, m'ho sí, facis, sí, això. Sí, sí, no, sense que no, no, una competidora. Madre mía, qué miedo. Doña Rogelia, por favor, para acabar el programa. Però guapo, no, no, yo no acabo, que acabes tú, que tenía la presa del corazón. Mujer, ¿qué haces? Acaba rápido, que tenemos muy poco tiempo. ¡Hombre! ¿También? ¡Que acabes tú! Son unos profesionales de gran calidad. Ole tu! Ole tu! Som a Riudellots de la Selva. Veieu quin cartell més maco, eh? Riudellots comunica. És mala pata, tu, ja tornarem a trucar. L'Ajuntament. Han posat unes escultures aquí al jardí de l'Ajuntament. Una bombona de botana d'aquestes grosses, un penjador. Ara, la que és maca, maca, és aquesta. Aquí sí que s'hi van trencar el cap una estona. Hi ha molta maldat en este món. Hem vingut a veure una rotonda. Me parece estupendo. Ah, meravellós, el món de les rotondes. Una rotonda es fa on abans hi havia un cruiser dels antics, ficaven una rotonda perquè la gent circulés més bé. És molt sabiondo, aquest home. Sí, ho és. Però n'hem fet tantes a Catalunya que fins i tot s'han fet rotondes on no hi havia cruiser. Coita, això. ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres? Aquesta rotonda que han posat aquí a l'entrada... Ara, de moment, només té entrada i sortida. Venen de repte de Caçà, sí, fins a Vilobí, i és repte, no té cap sortida. Està bé. Que estàvem llegint el Pronto una mica. Bueno, aquí amb els nanos i passa l'estona. Ai, no s'han pillat! Travesseu la rotonda, primera sortida. Sí, esclar, si és que només es pot travessar. O travessem o ens fotem a donar voltes. Jo l'animo a que lo haga. La rotonda aquesta, quina sortida tenia prevista agafar ara? Sois mala gente. De recte, no? Recte. He de trucar a l'amiga, com et llama? Vol donar una volta i provar d'agafar una altra sortida? Sí. Provi-ho, ja veurà, doni una volta i a veure si troba una altra sortida. Va. No m'enganyeu, que tinc molta gana, eh? No pateixi. Pues, pobre senyora. Guaita, guaita, guaita. No hi ha sortida. Jo no l'he vista. Cap més. No. Bueno, doncs segueixi de recte. Bon dia. Hasta luego, Luca. Estem a 150 metres de la rotonda i no podem anar fent rotondes així, perquè farem prevenits a la gent. Vete aquí al costat. Un cotxe abandonat. Això és d'un tio que va començar a donar voltes a la rotonda, diu, no me'n surto, no sé per on s'ha de sortir, deixo el cotxe aquí i foto el camp. Vete. No ho hem portat nosaltres, eh? No és a 13. Estava aquí dins, gent tot de llibres abandonats. El examen para obtener el permiso de conducir. Qué bueno, eh? Hasta s'ho va comprar, perquè diu, aviam si surt la rotonda aquesta de Riudellots, on te surt i no... En fi. Me la poso segur. La moral d'un país queda afectada per coses d'aquestes, no? Segur. Ole tu! Ole tu! ¿Sabes que es malo para la vista estar mucho tiempo delante de este tipo de aparatos? Sí, del ordenador. Por eso lo sé, porque estoy más en el ordenador que, en las tablets. Cuando tengo tiempo libre, sí. La verdad. ¿Sabes que es perjudicial para la vista? Y trabajar también, y el médico no lo prohíbe. O sea, que da lo mismo. Pero qué listo es mi niño. Al minut de glòria. Nos dará la proporción de Rubén 0,60 y la de Callejón no sale igual que hemos hecho ahí fuera. Perfecto. 0,59. Prácticamente, exacto. Ahora aquí, ¿qué conclusión después de esto? No hay fuera de juego. Por una centésima, mira, no es fuera de juego. Ciro gol legal. Escuchadme. De Callejón. Sí. No, claro, no, no, me dicen, vale, que repasemos la división.
Por si acaso, pero el tema del resultado. Ojo, ojo, ojo. Me voy a volver a medir porque puede ser que haya un error, no pero lo sé. ¿Este 0,59 surge de esta división? A ver, sí, vamos a comprobarlo. ¿Surge de esta o no? Decime. A ver, que Kim lo sabe por un mensaje, no se lo expliquéis porque no tiene ni idea. Cuidado, lo sabe por un mensaje. Sale que estaba... que estaba, era, que estaba era, en fuera de juego, cuidado, ¿eh? Veremos cómo termina este asunto, que desde luego huele un tanto raro. Hace esta división, por favor. Espera, espera. No, no, es que son los números que habéis espera, apuntado. No, ya la hago yo. No sale lo que habéis apuntado aquí, mira. 15,25. Entre 25,15. Entre 25,15. Igual. 0,60. Por lo tanto, no da 0,59. Vale. ¡Ay! ¡Nos han pillado! No, redondeando no, esto, que yo sepa, a mí me enseñaron vale, que esto es 0,61. ¿Correcto? De momento esto no da 0,59. Estaría 0,60. Esto da, ya lo pongo yo aquí, 0,61. Es un escándalo. Vamos, que el arquitecto lleva la camiseta dócil debajo. Pam, pam, ahí. Quiero decir una cosa, soy del Madrid, pero yo tengo que reconocer de que el fútbol que hace el Barcelona ahora mismo es el mejor que hay en el mundo. Al minut de glòria. ¿Su nombre, por favor? Piscis. Ese es su signo, que es maravilloso. Dígame su nombre. Piscis. ¿De dónde eres? Sí, gracias. ¿Qué has pedido a los Reyes? Muy bien, ¿ustedes? ¿De dónde me llama usted, Piscis? De Córdoba. ¿Estás preocupada por los temas de salud, sí? De Córdoba. ¿Qué edad tiene usted? Vale, muchas gracias. Buenos días. Felicidades. Buenos días. ¿Tú lees libros, sí o no? Sí, soy viudo. ¿Su nombre, por favor, de usted? Escorpio. Susana, dime, corazón. Susana. ¿Cómo se llama la señora, por favor? Abelino. ¿Qué aficiones tienes? A ver. 73. Gonzalo, ¿qué edad tienes? Pues la... 2 y 55. Pero tiene muebles la casa porque suena como a hueco. Me encanta el programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Cansada, ¿eh? Igualmente. ¿Tienes hijo? Tengo finca de árboles frutales. ¿Sabes lo que es esto, Juana? Sí, saber vivir. Ella te ha preguntado si tienes hijos, Manuel. ¿Que si tengo? Hijos. Hijo. ¿Teléfono fijo, no? Cada uno a su bola. I per fi, en el número 1, el millor dels millors. L'encertaran algun dia? ¿Quién es una persona femenino, una mujer? Sí. Que utilizaba unos pendientes con una perlita que le colgaban. Era una amiga que era como una hermana. Uh-huh. ¿Y eso pinta bien en B? Veo su brazo y veo tu brazo. Y estrechabais la mano, es decir... Desde hace mucho tiempo teníais esa amistad, mucho tiempo, desde pequeñas. Sí. Y me dice Amalia que recuerdes todo aquello que os decíais, que teníais sueños. Acuérdate de cuando erais pequeñas. No, yo pequeña no la he conocido, la sobre he conocido una... adulta. Sí, pero ojo, no os veo tan... No, no os veo tan adultas, ¿eh? Os veo jóvenes, ¿eh? ¿A qué edad te refieres? Pues los 40 y tantos. Porque yo os noto, pues entonces, hija, tenéis una genética estupenda, porque yo os veo súper jóvenes. Qué bien traído, chaval, muy brillante. Sintiendo la felicidad y viendo que conseguiré mis metas y esperando muchas otras que en mi mente van surgiendo. Bailar de lejos no es bailar. Muy bien, muy bien. Es como estar bailando solo. Bueno. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti bailando yo en ¡canta el todos! Polo. ¡Muy bien! ¡Canta todos! ¡Venga! No tengo árbol ni bolas, que la vida está muy dura. He puesto un palo de escoba. El palo más grande que me han dado en mi vida. Y si haces misa del gallo, que sea con ave cree. ¿Cuál es tu hit en el karaoke? El Mahuaqueño, aquí en África.
¿Cómo? ¿Eh? El humahuaqueño. ¿Qué diantres es eso? ¿Y cómo es? ¿Cómo sería? Sería... Fiesta de la quebrada humahuaqueño para bailar, 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 bailar. Esto sí que es una estrella y no lo de la guía Michelin. Decía que hablaron de alguno sabía. Pues que el Zamora llorando me hicieron. Que no lo sabe. Venga, va. Es motivo de cese. Cansada, ¿eh? Igualmente.